de todas las historias relacionadas con esta tierra sombría y austera, la del Valle del Hombre Muerto y la búsqueda de la mina perdida de MacLeod es con mucho la más intrigante y ha desconcertado al norte durante 40 años. Philip H. Gotzel, Romance of the Alaska Highway, 1944. La historia de los hermanos MacLeod y su mina de oro perdida es quizá la más misteriosa de las leyendas de los Nahanni. Como todas las buenas leyendas fronterizas, tiene varias versiones diferentes y a menudo contradictorias. No hay dos artículos sobre ella que cuenten exactamente la misma historia, y muchos fronterizos contemporáneos creíbles defendieron versiones completamente incompatibles entre sí. Por dispares que sean, todas las versiones de esta gran leyenda norteña comparten una serie de consistencias, la más importante de las cuales es su revolución en torno a dos personajes principales, los hermanos Willie y Frank MacLeod. Los hermanos MacLeod y su familia son casi tan misteriosos como las leyendas que han inspirado. Los archivos indican que su padre, Murdoch, o quizá Murdoch MacLeod, era un escocés de las Islas Occidentales que llegó a Canadá de joven para trabajar en la Hudson's Bay Company. Pasó los 20 años trabajando en Fort Anderson, un puesto remoto, efímero y con escasa dotación de la HBC, que prestaba servicios a los Inuvialuit, Inuit del oeste de Canadá, en el río Anderson, a unas 80 millas río arriba del Océano Ártico, antes de acompañar a una expedición del Instituto Smithsonian en una enorme travesía que abarcaba una enorme franja de la costa ártica. En 1865, Murdoch se trasladó a Fort Liard, donde ascendió hasta llegar a jefe de factores. Allí tuvo varios hijos con una mujer metis local, o tal vez dene de pura sangre, que según un registro podría estar emparentada con la familia Lafferty, un antiguo clan metis del norte. Dos de estos hijos eran Willie y Frank. En algún momento de la década de 1870, tras la muerte de su primera esposa, Murdoch se casó con una viuda llamada Mary Emmeline Kelberry, de Soltera Collins, que le dio más hijos. Los registros muestran que Murdoch tuvo un total de 10 hijos entre sus dos esposas, incluyendo a Willie, Frank, Mary, Annie, John, Fred, Rose, Charlie, George y Danny. La tradición oral indica que también tuvo un hijo llamado Jake, mientras que un antiguo artículo de periódico sugiere que tuvo un hijo llamado Albert. Willie y Frank MacLeod crecieron en Fort Liard y sus alrededores, pasando la mitad de su tiempo en el fuerte, inmersos en el mundo de la Hudson's Bay Company, y la otra mitad en el camino en compañía de hombres de frontera metis e indios. Según todos los indicios, crecieron y se convirtieron en aventureros extremadamente competentes, que podían manejarse en la naturaleza, tan bien como cualquiera de la región del Mackenzie, alcanzando la madurez, como dijo un escritor, con la civilización tan remota para ellos como sus amigos indios. Willie, de quien un contemporáneo afirmaba que mostraba la mayor parte del indio que había en él y le gustaban sus costumbres, era un alma particularmente inquieta que se sentía más a gusto en el monte que en el fuerte. Aunque casi todas las versiones de la leyenda describen a Willie como el mayor de los hermanos MacLeod, un registro sugiere que Frank podría haber tenido esa distinción. En 1899, el deterioro de la vista de Murdoch le llevó a trasladarse al sur, a Edmonton, Alberta, con su esposa y la mayoría de sus hijos. El joven Fred MacLeod se quedó y tomó el relevo de su padre, convirtiéndose en el nuevo jefe de factores de Fort Liard, mientras que Frank pasó a trabajar como gerente en Fort Nelson, al noreste de la Columbia Británica. Es en este escenario donde se sitúa nuestra leyenda. Un día de 1900, un extraño indio entró en la sala de comercio de Fort Liard. A diferencia de los Slavey Dene vestidos con pantalones y Mackinaw que solían visitar el puesto, este valiente de ojos oscuros y aspecto salvaje
Llevaba una túnica de piel de caribú grasienta y manchada de humo al estilo antiguo. Era un indio Nahani, uno de los misteriosos pueblos nómadas que cazaban en las profundidades de las montañas Mackenzie, viviendo a la antigua usanza, como lo habían hecho sus antepasados durante 1000 años. El joven Fred MacLeod, nuevo factor del fuerte, se sorprendió de la ligereza del atuendo del indio. El Nahani no tenía compañeros ni llevaba pieles con las que comerciar. Aparte de su atuendo primitivo, sus únicas posesiones eran un viejo rifle, un par de raquetas de nieve y una bolsa de medicina que llevaba colgada al cuello. Fred miró incrédulo cómo el indio metía la mano en este último objeto y sacaba un puñado de pepitas de oro macizo que enseguida gastó con el desenfreno de un hombre que parecía no apreciar realmente su valor. Al principio, el indio se mostró reacio a decirle a Fred de dónde procedía su tesoro. Sin embargo, después de que el curioso comerciante le ofreciera té y tabaco, el valiente insinuó que había encontrado su premio en algún lugar del valle del Nahanni, al sur de la confluencia de los ríos Flat y South Nahanni. Una vez hecho esto, recogió sus bienes recién comprados y desapareció en el desierto para no volver jamás. Fred MacLeod estaba dividido. Por un lado, deseaba desesperadamente abandonar la sala de contratación y seguir el camino, adentrarse en el Nahanni con un pico y una sartén y encontrar la fuente del oro indio. Por otro lado, sabía que su deber le obligaba a permanecer en su puesto. Su padre le había legado el puesto de jefe de factores en Fort Liard el año anterior, y él tenía el deber de cumplir con la obligación del contrato de HBC de la familia. Ahora era el principal sostén de la familia y no podía permitirse el lujo de hacer prospecciones. De mala gana, se entregó a la realidad y olvidó el incidente. 3 años después, otro valiente Nahani, un cazador alto llamado Pequeño Nahani, llegó a Fuerte Liard. Al igual que su predecesor, pagaba sus mercancías con oro en bruto que guardaba en un poque de piel de alce. Con un poco de insistencia, Pequeño Nahani reveló que había buscado su oro en el arroyo Bennett, un curso de agua que desemboca en el río Flat a unas 5 millas, 9 kilómetros, río arriba de la cascada de los 13 peldaños. Fred no podía seguir sin hacer nada. Informó a su hermano mayor, Willie, en Edmonton, de que en algún lugar del valle del Nahani se escondía una gran cantidad de oro. Willie viajó inmediatamente al norte, a Fort Nelson, en el noreste de la Columbia Británica, donde su hermano Frank trabajaba como gerente, y le convenció para que le acompañara en una expedición de prospección. Frank abandonó su puesto a finales del otoño, y los dos hermanos remontaron el río Liard y se adentraron en el valle del Nahanni. Ese año, los hermanos MacLeod tuvieron cierto éxito y extrajeron una buena cantidad de oro aluvial de los lechos de los arroyos del Nahanni. Cuando llegó la primavera, regresaron a la civilización y no tardaron en dilapidar las ganancias que tanto les había costado conseguir, perdiendo gran parte de ellas en partidas de póker. Sin embargo, trabajaron las mejores pepitas de oro, un puñado de trozos del tamaño de judías, en una cadena de reloj que regalaron a su hermano Fred, que se había trasladado de Fort Liard a Fort Providence, en el delta del Mackenzie, al oeste del Gran Lago de los Esclavos. En enero del año siguiente, Willie y Frank MacLeod decidieron volver al Nahanni, seguros de que en algún lugar de sus brumosos recovecos les aguardaba una bonanza de oro. Esta vez, les acompañaba su hermano menor, Charlie. Los tres hermanos iniciaron su viaje en Edmonton, Alberta, donde residía la mayor parte de su familia. Por alguna razón que se pierde en la historia, llegaron a su destino por una ruta muy tortuosa. Primero viajaron en tren hasta Vancouver, Columbia Británica, donde embarcaron en un vapor que les llevó por la costa del Pacífico hasta Wrangell, Alaska. Desde allí, remontaron en trineo tirado por perros el helado río Stikine hasta Telegraph Creek.
Dos de los hermanos abrieron el camino con raquetas de nieve, mientras el tercero manejaba el trineo y el equipo de perros. El trío continuó hacia el noreste, hasta el remoto asentamiento fronterizo de Dease Lake, y emprendió un penoso viaje por tierra hasta Cassiers y a través de la meseta de Liard. Cuando llegaron a la parte alta del río Flat, era primavera. Allí, a orillas del curso superior del Flat River, los hermanos MacLeod se toparon con una banda de indios Slavey, Casca y Nahani. Entre ellos se encontraban Big Charlie, un fornido subjefe tuerto de una banda Nahani, Bobby Babiche, un indio del Yukon que se había casado con una Nahani, Diamond C., un buscador de oro de Cassiar que se ganó su inusual nombre en la fiebre del oro del Klondike, y dos indios Nahani llamados Captain y Iron, todos ellos hombres a los que los MacLeod conocían bien. Estos nativos también buscaban oro y evidentemente habían tenido éxito. Mostraron a los hermanos MacLeod muestras de sus hallazgos, pepitas de oro por un valor medio de $3 cada una suma considerable en aquella época. Aunque los indios no revelaron el lugar donde habían encontrado las pepitas, los hermanos MacLeod sospecharon que lo habían hecho en algún lugar cercano a su lugar de reunión. Pasaron varias semanas en la zona buscando la fuente del oro de los indios, variando los arroyos de la zona sin éxito, antes de continuar por el Flat hasta la desembocadura del arroyo Bennett, conocido a partir de entonces como Gold Creek. Allí encontraron oro aluvial de calidad, pronunciado Place Sir, como a veces se llama al oro del lecho del arroyo, en cantidades rentables que separaron laboriosamente del sedimento y metieron en varios recipientes. Tras una temporada de duro trabajo, los hermanos MacLeod decidieron dirigirse a Fort Liard, donde podrían reponer sus menguantes provisiones antes de regresar al Nahani la primavera siguiente. Era el final del otoño, y a Willy y Frank no les agradaba la perspectiva de pasar un invierno en aquel país salvaje sin té ni bannock. Utilizando unas esclusas que los indios habían abandonado río arriba, construyeron una barcaza rudimentaria, la llenaron de provisiones y del oro de aluvión que habían conseguido, y se embarcaron por el río Flat. Sortearon con éxito una serie de rápidos antes de volcar la embarcación en la traicionera cascada de los 13 escalones. Aunque los hermanos sobrevivieron a la prueba, la mayoría de sus provisiones, incluido casi todo el oro, no lo hicieron. Impertérritos, los hermanos continuaron río abajo. Cuando por fin llegaron a Fort Liard, muchos días después, estaban demacrados y sin nada más que mostrar que una botella de sales de frutas Enos, rellena con entre 5 y 10 onzas de oro de aluvión, que Willy había deslizado bajo una faja atada a su cintura con la esperanza de protegerlo. Prácticamente arruinados, pero decididos a regresar al lugar de su descubrimiento, los hermanos MacLeod pasaron el resto del año trabajando para la Hudson's Bay Company en Fort Simpson con la esperanza de ganarse el sustento. Ninguno de los comerciantes del norte les daría crédito debido a sus hábitos de juego. La paga de la compañía era escasa y la acumulación de suministros de prospección por parte de los hermanos era penosamente lenta. Mientras los hermanos MacLeod se afanaban por conseguir su sustento, un joven y misterioso ingeniero escocés de barcos de vapor llamado Robert Weir se coló en Fort Providence con un barco cargado de suministros para el puesto de la HBC. El deber le obligaba a reunirse con Fred MacLeod, el jefe de factores en aquel momento. Durante su encuentro, Weir se fijó en la cadena de oro del reloj de bolsillo de Fred y le preguntó dónde la había adquirido. Fred le dijo que se la habían hecho sus hermanos con oro de Nahani y que se estaban preparando para emprender otra expedición de prospección en el escarpado país en el que las habían encontrado. Necesitaban provisiones, le informó Fred, y no habían podido conseguir un equipo a crédito de los comerciantes locales de la HBC. El ingeniero agradeció a Fred la información y rompió de inmediato su contrato con la HBC. Enfermo de fiebre del oro,
viajó a Fort Simpson, se reunió con Willie y Frank y aceptó apostar por ellos con la condición de que le permitieran acompañarles en su expedición. Willie y Frank aceptaron la oferta del misterioso ingeniero y los tres partieron hacia el Nahanni aquella primavera. Por alguna razón, Charlie decidió quedarse atrás esta vez. Cuando los hermanos McLeod no regresaron a Fort Lear antes del invierno, Fred McLeod, de Fort Providence, no se mostró especialmente preocupado. Tanto Willie como Frank eran avezados hombres de campo. Expertos cazadores y tramperos, estos dos veteranos del subártico podían manejarse en la naturaleza tan bien como cualquier indio. Fred estaba seguro de que Willie y Frank no tendrían problemas para vivir de la tierra si la necesidad lo requería. Las estaciones se sucedían y seguía sin haber señales de Willie y Frank. Finalmente, en la primavera de 1907, se encontró una canoa abandonada similar a la que los hermanos Metis y su compañero habían traído a la región de Nahanni, flotando en un montón de madera a la deriva en algún lugar del sur de Nahanni. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente por todo North Country a través del telégrafo mocasín, el equivalente fronterizo del viñedo. Y Fred McLeod no tardó en recibir la notificación. Fred informó al resto de su familia en Edmonton de la inquietante noticia. Charlie McLeod, decidido a saber qué les había ocurrido a sus hermanos mayores, viajó al norte al año siguiente con su hermano pequeño Danny. En Fort Liard, los hermanos formaron un grupo de búsqueda compuesto por Paul Field, el sargento Joy de la Real Policía Montada del Noroeste, y dos de los chicos Lafferty. Juntos, los seis hombres se dirigieron al sur del Nahanni en mayo de 1908, preparados para lo peor. Después de superar los Splits, el famoso First Canyon y los furiosos Catch Rapids, el grupo se adentró en una sección abierta del valle en forma de cuenco. Los hombres buscaron en esta zona durante algún tiempo, escudriñando meticulosamente la costa en busca de cualquier señal de presencia humana. Justo cuando estaban a punto de darse por vencidos, uno de ellos vio un pequeño claro entre los árboles de la orilla, con un follaje verde salpicado por el destello blanco de los cortes de hacha. La tripulación se acercó a investigar. Nada más pisar la orilla, Charlie vio un corredor de trineo tirado en la hierba. A su lado había un mensaje sin fecha escrito con el garabato de uno de sus hermanos. Hemos encontrado un buen prospecto. Al no encontrar más pistas en la zona, el grupo continuó río arriba. En el extremo norte del valle, en forma de platillo, justo río abajo de la entrada del segundo cañón, se encontraron con otro claro, este evidentemente el sitio de algún campamento abandonado hace mucho tiempo. Allí hicieron un descubrimiento espeluznante. A ambos lados de una hoguera apagada hacía tiempo, bajo dos mantas de lana podridas y sobre lechos de ramas de abeto, yacían un par de esqueletos humanos, adultos de sexo masculino. Ambos cuerpos, para horror de sus descubridores, estaban sin cabeza. Uno de ellos yacía boca arriba, enrollado cuidadosamente en su manta, como si su antiguo dueño hubiera muerto mientras dormía. El otro yacía tendido sobre el pecho, con la manta retorcida al azar, y uno de sus huesudos brazos tendido hacía un rifle oxidado apoyado en un abeto cercano. La forma en que estaban expuestos los cadáveres sugería una emboscada nocturna. El primer hombre atacado, el que yacía de espaldas, fue evidentemente asesinado mientras dormía antes de tener la oportunidad de defenderse, mientras que el segundo había saltado de su cama en un vano intento de alcanzar su rifle antes de ser abatido.
Charlie identificó rápidamente los cadáveres como los de sus hermanos por los jirones de ropa, el anillo de oro de Willie y el reloj de bolsillo de oro de Frank que colgaba de la rama de un árbol cercano. Conmocionados hasta la médula, él y sus compañeros procedieron a registrar los alrededores en busca de cualquier prueba que pudiera arrojar alguna luz sobre la naturaleza de la muerte de sus hermanos. Encontraron cajas bien apiladas llenas de provisiones. Aunque los picos y palas que los hermanos habían traído al país parecían haber desaparecido. También descubrieron una caja que contenía muestras extraordinariamente ricas de cuarzo aurífero, lo que indicaba que los hermanos MacLeod se habían enriquecido en algún lugar del Valle del Nahanni antes de su prematura muerte. Del ingeniero Weir y de las cabezas desaparecidas de los hermanos MacLeod, la empresa no encontró ni piel ni pelo. Tras enterrar los restos de sus hermanos y marcar las tumbas con una sencilla cruz de madera, Charlie y Danny regresaron a Fort Lear, donde informaron a la Real Policía Montada del Noroeste de su hallazgo, totalmente convencidos de que Willie y Frank habían sido asesinados. Una vez hecho esto, los dos hermanos regresaron juntos a Edmonton. Sospechando que se trataba de un crimen, la policía montada abrió una investigación sobre la muerte de los hermanos MacLeod. Al año siguiente, un grupo de agentes de la Real Policía Montada del Noroeste, RNWMP, de Fort Simpson, acompañó a Charlie MacLeod por el Nahanni Sur hasta el lugar del crimen, que desde entonces había adquirido el ominoso apelativo de Valle de los Muertos. La policía investigó el lugar y llegó a la conclusión de que Willie y Frank probablemente habían descubierto una mina de oro en algún lugar del Nahanni, tras lo cual su compañero Weir, enloquecido por la sed de oro, los había asesinado mientras dormían y se había llevado no solo el fruto de su trabajo, sino también, muy posiblemente, sus cabezas. Al año siguiente se hizo un descubrimiento que cambió la opinión oficial de la policía montada sobre el asunto. En un bosque a unos 5 kilómetros al sur de Deadman Valley, en un afluente sin nombre del Nahanni Sur, un grupo de indios Slavey encontró un esqueleto sin identificar, informó de su hallazgo al puesto avanzado de la RNWMP en Fort Simpson, el cabo Arthur Hatchell, Melor o tal vez Melow de Fort Smith, en los territorios del noroeste, el policía montado asignado al caso MacLeod en 1909. Supuso que el cuerpo era el de Weir, y debido a que no se recuperó oro junto con él, hizo una deducción controvertida. Llegó a la conclusión de que Willie y Frank MacLeod habían perdido su canoa, junto con sus provisiones, en un extraño accidente y habían muerto de hambre. Mientras los hermanos agonizaban, Weir intentó regresar a pie a la civilización, pero pereció de privación por el camino. Esta teoría se vio reforzada por una nueva revelación, según la cual los hermanos MacLeod habían emprendido su expedición mal equipados y escasos de provisiones, ya que se dirigieron a Nahanni Country con solo 50 libras de harina y 5 libras de té que compraron en Fort Simpson. A la luz de las nuevas pruebas, la policía montada descartó la muerte de los hermanos MacLeod como resultado de un desafortunado accidente, una postura que mantiene oficialmente hasta el día de hoy. Muchos fronterizos que llegaron más tarde a la región de Nahanni coincidieron con la opinión de la policía montada. El leñador Albert Faille, por ejemplo, creía que los hermanos MacLeod habían perdido su barca cuando una comadreja o un glotón mordisquearon la cuerda de babiche, cuero crudo, que se utilizaba en aquella época para amarrar la barca a la orilla. Sin provisiones, los hermanos sucumbieron lentamente al hambre y la exposición. En una entrevista posterior, Gus Kraus especuló con la posibilidad de que los MacLeod hubieran perdido su canoa en el traicionero Nahanni Sur, relatando una experiencia cercana que tuvo en el río, en la que se produjo un atasco de hielo y un remolino.
Otros creían que los hermanos habían contraído algún tipo de enfermedad, quizá escorbuto o tuberculosis, en el monte y se habían metido en sus camas para morir. Otros habitantes de la región del Mackenzie tenían opiniones contrarias a la versión oficial y dudaban seriamente de que los hermanos MacLeod fueran víctimas de la naturaleza. Según todos los indicios, Willie y Frank MacLeod eran unos leñadores superiores que sabían manejarse en el monte tan bien o mejor que cualquiera de sus contemporáneos. Aunque perdieran todas sus provisiones en un extraño accidente, muchos creían que eran perfectamente capaces de llegar a la civilización a pie y desde luego no habrían sucumbido a los elementos al mismo tiempo, a escasos metros de distancia el uno del otro. Para muchos, era obvio que Willie y Frank habían sido asesinados. En el centro del debate sobre la naturaleza de la muerte de los hermanos MacLeod está la cuestión de cómo perdieron la cabeza Willie y Frank. Una cuestión complicada si se tiene en cuenta la información contradictoria sobre el estado de los cadáveres de los hermanos en el momento de su descubrimiento. Según algunos informes, el desgarrado estado de los cuellos de los cadáveres indicaba claramente que las cabezas habían sido arrancadas o tal vez retorcidas de sus cuerpos, como por la fuerza bruta. Otros afirmaban que había señales que indicaban que las cabezas habían sido arrancadas a mordiscos por algún animal carnívoro de gran tamaño. Por el contrario, Charlie MacLeod sostenía que las decapitaciones de sus hermanos eran casi quirúrgicas, como si se hubieran hecho con un instrumento afilado, y creía que su asesino había arrojado las cabezas al río South Nahanni para ocultar las heridas de bala. Y algunos afirmaban que las cabezas se habían separado evidentemente de sus cuerpos por el proceso natural de descomposición. Si las cabezas de Willie y Frank MacLeod fueron cortadas en el momento de su muerte o mucho más tarde, y si fue el hombre, la bestia, el tiempo o algo totalmente distinto lo que las separó, sigue siendo un misterio. Muchos fronterizos creían que las cabezas de los hermanos MacLeod habían sido arrancadas y llevadas al bosque mucho después de su muerte por animales carroñeros. Osos, lobos, glotones y ratas eran los sospechosos más frecuentes. Willie MacLeod, hijo de Fred MacLeod, mantenía esta opinión y afirmaba que los cadáveres de sus tíos se identificaban por el pelo que se había desprendido de sus respectivas cabelleras durante el proceso de descomposición poco antes de que se llevaran los cráneos. Algunos defensores de esta teoría sostenían que los carroñeros solo se interesaron por las cabezas de los cadáveres, olvidándose de otras partes del cuerpo, debido a una aversión natural a la ropa y las mantas, o al hecho de que el cerebro humano tarda mucho tiempo en descomponerse, por lo que emite un hedor que atrae a los carroñeros durante mucho más tiempo que otras partes del cuerpo. Otros estaban seguros de que a los hermanos MacLeod les habían amputado la cabeza en el momento de su muerte. Algunos tramperos de las montañas Mackenzie sospechaban que los hermanos habían sido asesinados por un trampero loco o un fugitivo de la justicia, tal vez un forajido del Yukón, que se llevó sus cabezas como trofeo. Otros se quejaban de que los misteriosos indios Nahanni, ferozmente protectores de sus territorios de caza, probablemente tuvieron algo que ver con la muerte prematura de los hermanos MacLeod, a los que arrancaron las cabezas para intimidar a los blancos que pudieran toparse con sus cadáveres. Y algunos de los indios Slavey que visitaron Fort Liard, cuando se les preguntó su opinión sobre el asunto, susurraron que el espantoso acto era obra de los Nakani, los gigantescos y peludos salvajes cazadores de cabezas que, según su pueblo, rondaban el valle del Nahanni desde hacía mucho tiempo. Charlie MacLeod
hasta el día de su muerte, mantuvo que sus hermanos habían sido asesinados por su oro, que estaba seguro que habían descubierto por su misterioso socio, Robert Weir. También se opuso acaloradamente al veredicto oficial de que el esqueleto descubierto en 1909 constituía los restos de Weir. Y según una historia que contaba a quien quisiera escucharle, lo hacía con razón. Tras el descubrimiento de los esqueletos sin cabeza de Willie y Frank McLeod, se corrió la voz de que los hermanos Metis habían tropezado con una fabulosa bonanza de oro en algún momento antes de su muerte. Un rumor respaldado por el hecho de que junto a sus cadáveres se encontraron muestras de cuarzo veteado de oro rico. Al poco tiempo, un puñado de intrépidos buscadores decidieron buscar este oro perdido, arriesgándose en el velo cubierto de niebla al que sus desgracias pronto legarían un espantoso epíteto, Vale sin cabeza.